los médicos están acostumbrados a manejar trajes para seguridad. Los que trabajan generalmente en quirófano. Muchas enfermeras no, los camilleros no. Entonces, muchas veces el manejo del mismo, aún tú le das el uniforme, si no le explicas, no le enseñas, no le induces cómo manejarlo, también se puede convertir en un foco de contaminación. Porque solamente de decirme que lo lavan, ya tú estás contaminando el Pero mismo. Por eso, Edgar, es que cuando nosotros estudiamos, nos enseñaron que desde una farmacia magistral, en una oficina de farmacia comunitaria, que es una farmacia normal, Edith, que antes existían aquí, todavía queda una, yo pienso, la del doctor Carmelo Alisti, que es una farmacia que tiene un área que ahí para la elaboración y diseño, sí. Claro, allá, ahí tú tienes que tener todos los conocimientos básicos sobre bioseguridad desde que tú sales del centro de estudio, ya sea técnico o ya sea superior, porque es que tú no sabes en qué momento te puedes presentar ante una situación como esta. Las pandemias no son de esta época, vienen desde hace años. Sí, siglos. De hecho, fíjate el mal manejo, Edith, que hay personas que con los guantes, primero se quitan el guante y luego se terminan de quitar todo o despojarse de toda la vestimenta. Y esos guantes tú tienes que salen de tu cuerpo cuando ya tú te has retirado todo. Es la última parte que va. A mí, en todo esto lo que me asombra es porque yo tuve la oportunidad de trabajar con la epidemia del cólera y con manejo de bioseguridad en cólera. Y prácticamente eran los mismos esquemas de manejo de protección de bioseguridad, pero para cólera, porque como no era aerovaporización y todo eso, era por heces fecales, es diferente. Además, era un target social totalmente diferente. Este no tiene target social, este le da a cualquiera. Entonces claro. Tenemos ahora mismo una situación, es decir, dicen que es de una élite. El COVID no tiene élite. No, ninguna. No tiene ninguna. Tipo, no. Pero el cólera sí estaba. Pero sí, el cólera sí estaba más centrado a las personas que no tenían acceso a agua potable, a los que no tenían esquema de higiene adecuada. Esto es un virus altamente contagioso. Exactamente, es diferente. Pero que desde los manejos de cólera, a uno le educaron para el manejo de bioseguridad a nivel general, porque hay una educación a nivel general. Ahora, cuando es específica, se hacen las guías específicas como la que tenemos ahora para el manejo de COVID, porque también está el detalle de las bolsas que se deben utilizar para los cadáveres, que ese es otro tema. Que no hay en el país tampoco, no tenemos las bolsas ahora mismo. ¿No tenemos esas bolsas? No. Yo le voy a contar la opinión de ustedes en varias situaciones. Tengo reportes en Santo Domingo, varios hospitales que tienen el área de ingreso de los médicos y especialistas por la misma puerta por la que salen. Me dijeron que eso no puede ser. No, no puede ser. No, pero es lo que acaba de decir Edgar, del flujo negativo. Y ¿Por qué el flujo? Incluso hay un diagrama de entrada, del flujo del personal, cómo debe ser, por donde entra no puede salir. Exacto. No puede tener reflujo, es un círculo en U, no puede entrar ni salir por el mismo lugar. Porque ya tú estás exponiendo el personal sano al personal contaminado. Doctor, me voy a la calle. Voy a volver al centro, pero me voy a la calle. El delivery del colmado, yo lo he visto. Él viene aquí, un delivery, yo lo veo. Le he visto la mascarilla en todas partes. Le vi la mascarilla en el cuello, le vi la mascarilla aquí, le vi la mascarilla en la frente, le vi la mascarilla sobre el casco del motor y a veces se la vi en la boca. Pero tenemos al delivery, pero tenemos a los diputados. Presenté esas imágenes y ahora se las acompaño. El presidente de la Cámara de Diputados, hay una chica que le ayuda a ponerse el guante. Al lado. No, imposible. Probablemente él ya estaba infectado, porque resultó positivo. Sí, resultó positivo a los 2 o 3 días. Ajá, le ayuda a ponerse el guante. Él se encuentra incómodo con ese guante, se quita el guante y se queda solo con uno. Entonces aparece con una mano con guante, otra mano sin guante, la mascarilla aquí abajo, porque yo no sé por qué ellos piensan que cuando hablan para un micrófono, si tienen mascarilla no se lo oye, se baja la mascarilla y en un momento determinado se pega el guante en la boca. Hábleme de esas prácticas, porque eso lo vio todo el mundo. Eso es una mala práctica muy grande, ¿sí? Es decir, hay un foco pero de hasta médico hemos visto así. Eso exacto, hemos visto médicos que están realizando esta práctica. Fíjate, el sistema de bioseguridad es un sistema de cultura, que esto va a cambiar el mundo. A partir de ahora, ya los niños va a haber que hablarle de lo que es la bioseguridad. Así como le hablamos de seguridad ambiental, ahora va a haber que hablarle de bioseguridad. Esto va a cambiar el panorama, el pensamiento. Es decir, esto ya va a cambiar. La educación global. Vamos a iniciar ya lo que es el cambio de pensamiento, de lo que es cómo se manejan
las vestimentas, el despojo, el desecho de los elementos de bioseguridad. Porque esto es un asunto cultural. Fíjate que en otros países desarrollados no tienen esta incidencia. Tú tienes otros países como Holanda, Suiza, que tienen unos conceptos culturales que solamente conllevando las indicaciones del lugar, el personal lo asume y tú tienes una garantía. Aquí no la tenemos. Aquí todavía estamos peleando con que se cierren en su casa. Y que no me digan que es porque son germánicos o porque son asiáticos. No. No. Es porque hay una educación básica, cívica, y hay un orden. Los latinos podemos también. Porque Portugal está muy controlado. Y es porque tienen un nivel de conciencia ciudadana, que es lo que se necesita. Miren, dentro de tantas cosas, nunca habíamos estado tan desarrollados en las ciencias. Nunca. No es posible que ante esta pandemia nos volvamos locos sin necesidad. Tenemos lo que no teníamos antes. Sí. Tenemos antibióticos, antivirales, entre otros medicamentos. Tenemos infraestructuras hospitalarias. Tenemos personal cualificado en muchas áreas, y tenemos un desparpajo cívico increíble, que es lo que hace que esta pandemia sea más difícil. La falta de disciplina también de algunos agentes del orden, porque confunden disciplina con atropello o con maltrato, entiendo yo, porque la disciplina es aquella que cuando tú dices con la mirada una cosa, el otro te entienda. Exacto. O sea, no hay que... No tiene que ir a golpear. Por ejemplo, ustedes que trabajan la bioseguridad, señores, me encontré un paciente de COVID que le pasó el siguiente problema. Él vino de España, sé que estaba en análisis ya. Vino de España, tuvo los síntomas, no encontró las pruebas, trató de que le hicieran las pruebas, no había manera, el laboratorio lo tenía en cola. Se puso mal, se sentía muy mal, se sentía que no podía respirar. Tomó su vehículo él mismo y se fue al hospital de Lara. Los guardias que están ahí no le dejaron pasar porque no es el criterio médico del servicio, sino militar. Okay, sí, alguien a la puerta pidiendo un servicio médico y un militar le dice que no puede pasar. Se tuvo que devolver y se encontró una patrulla de la policía que le iba a arrestar por estar violando el toque de queda. Explíquenme esta situación. Esa persona le advirtió y afortunadamente los policías no se lo llevaron. Pero tenemos policías recogiendo personas y metiéndolas en camiones todas juntas, llevándolas a los cuarteles. Edgar, lo dices tú o lo digo yo primero, no sé, pero yo lo que pienso es que es un problema de educación, de manejo, de protocolos, de cómo... Exactamente, un protocolo de cómo manejar esta situación. Incluso las autoridades están con la mejor intención del mundo de hacer esto. Las autoridades ya, pero en el protocolo no tienen una idea. Yo he visto policía, lamentablemente, exponiéndose con una mascarilla de tela, sin ninguna protección. Y lo están haciendo con mucho amor. Entonces tú dices a veces, él quiere hacer su trabajo, pero entonces no tiene las herramientas. Lo veo en el cuartel todos juntos. Los mismos policías amontonados muchas veces. Es que desconocen, y reitero, cuando tú no conoces el riesgo de algo, pero cuando tampoco tienes las herramientas para intentar, pero que tampoco te han educado, porque hay un problema estructural de educación. A mí, cuando un profesor en una aula decía, hasta con un estornudo se conoce la educación de una persona. Claro, y eso me lo decía a mí mi profesor de historia. Claro que sí. O sea, es la educación inicial y básica la que conlleva a esto. Vuelvo y reitero, en cuanto a las ciencias, estamos muy avanzadas, las ciencias duras, pero las ciencias blandas, que son el civismo, la educación colectiva y lo que es respeto a los demás, no. No, realmente entonces, es así, Edith. Tenemos esa situación de que las autoridades en algunos casos hemos visto, pero no tienen un manejo, un protocolo. Un protocolo es básicamente un procedimiento, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí se necesita y es bueno ir como globalizando las necesidades que tenemos. En términos sociales, una mayor comprensión y educación ciudadana de que no vamos a superar la pandemia si no cambiamos los comportamientos. Sí, correcto.
que el guante no sirve para nada, que se olviden del guante, que eso de andar la gente con guante, metiéndose en la boca, comiendo con el guante. Comiendo papitas, sí. Comiendo papitas, con el, eso, el guante, es lavado de manos. Sí. Correcto, lavado de manos. Lavado de manos. Lavado Yo he tenido manos. La oportunidad de educar a niños con el lavado de manos. Los niños aprenden más rápido que los adultos, por Dios. Lavarse la mano. Y las personas tienen que entender que si se lava la mano, el virus es una capa, mira, es una capa de grasa, para que lo entienda mejor. ¿Y la grasa con qué tú la eliminas? Cuando tú tomas el jabón y unes la grasa, esa grasa se emulsifica, es decir, se destruye y solamente con el agua corre. Entonces, esa capa que tiene ese virus por el exterior se destruye, entonces ya no se pega, no se adhiere a otra molécula que viva. Que con el guante sí, que con el guante, con el guante sí. Tú lo puedes llevar para todas partes. Porque el guante lo cargo. Lo está llevando. Entonces, el guante no sirve. En el área para el personal común, para el personal sanitario es obligatorio. Exacto. Para el personal común, la gente común, y menos para andar con un guante en una mano y otro sin guante. Exactamente. O me lo quito, llamo al celular y me lo pongo. Ajá. ¿Pero el celular se ha contaminado? El celular, por favor. Lavo las manos, pero no limpio mi celular. Háblenme de eso ustedes. Hay protocolos para limpieza del celular. Incluso ya se han enviado de que una vez llegues de la calle, el celular... Lo puedes lavar con una solución, ya sea de alcohol etílico o alcohol isopropílico al 70. Tú se lo impregnas, lo dejas un espacio de 30 segundos, el alcohol etílico solamente es virucida y el isopropílico a 70 o más. Entonces, si tú lo dejas un espacio de 20 o 30 segundos, ya ese aparato queda libre de ese virus. Pero hay que desinfectarlo básicamente con alcohol o con una solución de cloro. Es decir, se prepara esa solución de cloro de 20 mililitros de cloro al 5% en un litro de agua y se lo pasas al aparato. De esa manera, tú tienes ya una desinfección del equipo. No solamente agua. El agua no quita la grasa y, por lo tanto, si tú pasas solamente agua o un pañito húmedo, simplemente estás esparciendo el virus en el teléfono. Ay, sí. Eso de que agua y vengo invento, no.